Gracias por permitirnos ser parte de su vida. Esta es La Verdad Nos Hace Libres desde el corazón de Sudamérica para Latinoamérica y el mundo. Ya estamos en contacto con nuestro corresponsal desde Nueva York en Cold Spring, área metropolitana de aquel estado. Y estaremos dialogando con dos invitados muy especiales. ¿Quieren saber de qué se trata? Veamos. Daniel Oxta es coordinador de la Red para ICAN, campaña internacional para abolir las armas nucleares, por su sigla en inglés. Es responsable de movilizar la base de la asociación de ICAN y coordinar los esfuerzos de cabildeo sobre el Tratado para la Prohibición de las Armas Nucleares en ámbitos diplomáticos multilaterales como las Naciones Unidas. Ha trabajado para ICAN desde el 2012 y tiene títulos en Ciencias Políticas y Derecho de la Universidad de Michigan y la Universidad de Edimburgo. Doctor Carlos Umaña es médico, director y cofundador de Médicos Internacionales para la Prevención de la Guerra Nuclear de Costa Rica y fundador de Artists for Peace. Desde el 2013, su trabajo se ha centrado en crear conciencia sobre el impacto humanitario de las armas nucleares y colaborar con los gobiernos para generar apoyo para el Tratado de Prohibición Nuclear. Tiene títulos en Medicina y Bellas Artes de la Universidad de Costa Rica. Sí, el día de hoy estamos con dos invitados muy particulares, Daniel Oxta de ICAN y Carlos Umaña también de esta International Campaign to Abolish Nuclear Weapons. Vamos a hablar de la abolición de las armas nucleares y estos ganadores de un tremendo premio. Estamos con Juan Carlos Salcedo allá en Nueva York. Juan Carlos, es un gusto saludarte, un saludo especial para ti en los Estados Unidos y para toda la gente que nos sigue a través de Optimum, esta estación de cable en aquel país. Gracias, muy amable. Es un gusto estar nuevamente con la audiencia de La Verdad Nos Hace Libres y, como es habitual cada semana, presentamos a consideración de nuestra audiencia un tema de interés internacional y regional. Hoy vamos a hablar de una organización internacional compuesta por civiles que tuvo la visión y el coraje de desafiar el convencionalismo mundial, de retar a los países del mundo entero a cuestionar la aceptación implícita de que las armas nucleares son parte natural de la vida civilizada humana contemporánea. La campaña internacional para la abolición de armas nucleares, llamada en inglés ICAN, hizo precisamente eso. Hoy ellos han sido galardonados con el Premio Nobel de la Paz 2017, uno de los reconocimientos más significativos en la lucha por la paz mundial. ICAN es una organización liderada por profesionales jóvenes, lo cual asegura su vitalidad y potencial éxito en todo lo que hagan. Por responsabilidad con nuestros seguidores, debemos recordar que esta iniciativa alcanzó un hito importantísimo al posibilitar que las Naciones Unidas el pasado 7 de julio acuerde un tratado internacional de prohibición de armas nucleares, y esto no se alcanzó por una coyuntura política, sino más bien es el resultado de una estrategia de 10 años basada en la inclusión de cientos de grupos de ciudadanos comunes en todas las partes del mundo. El proponer cero armas nucleares, al presente un estimado de 14.900 ojivas, por definición enfrenta obstáculos gigantescos, como desmontar las políticas de defensa de los países más poderosos, estrategias militares, con implicaciones similares históricas comparables solo a la abolición de la pólvora 250 años atrás. Sin embargo, esta organización de pocos años de vida, con la misma pasión y energía a la defensa de la humanidad, así como en el pasado se hiciera posible la prohibición de armas biológicas, armas químicas, minas y bombas de racimo. Los invito a compartir en estos próximos minutos con estos dos invitados dignos representantes de ICAN, los ganadores del Premio Nobel de la Paz 2017. Bienvenidos. Well, I will start right away with a question. Comenzaré ya mismo con Daniel. How do you address ¿Cómo abordan esto operacionalmente? Bien, trabajamos, quiero decir, reconociendo que el desafío del desarme nuclear con el hecho de que estaba estancado. También el problema mayor es la retórica, es la manera en la que se discute acerca de las armas nucleares. Hay una especie de apatía general de si las cosas pueden ser posibles en el desarme nuclear. Así que lo que nosotros empezamos a hacer como campaña es cambiar la manera en la que se discute acerca de las armas nucleares, alejándonos
de la discusión acerca de las utilidades que estas armas tienen en términos de ser una herramienta de seguridad nacional y centrarse en términos de lo que las armas nucleares significan para la gente, cuáles son las consecuencias humanitarias de estas armas sobre la gente. Así, con este encuadre humanitario empezamos a hacer una campaña, como tú mencionaste, asociándonos a más de 460 organizaciones en 101 naciones, y así comenzamos a motivarlos a promover esta estructura humanitaria donde se puede desarrollar los esfuerzos que incluyan tanto a nivel nacional como también a nivel diplomático multilateral en estrados como las Naciones Unidas. Básicamente estamos, la campaña como tal, las 468 organizaciones que la conforman, a la campaña en más de 101 países, todas con diferentes causas, cada una, ¿verdad? Pero todas unidas bajo un mismo norte, ¿verdad? Todos queremos, estamos concientizados sobre los efectos catastróficos humanitarios de las armas nucleares y vimos en la prohibición la forma más efectiva de llegar al desarme. Todos, no fue, fue un proceso también convencer a todas las organizaciones de que esta era la estrategia adecuada, ¿verdad? La prohibición. Y esta prohibición se basa también en la experiencia que ha habido con otras campañas, principalmente con la campaña para la abolición de las minas o también de las municiones en racimo, en donde la prohibición precedió a la eliminación. Y también en esos casos la prohibición, como se está dando ahora, ¿verdad? Los países productores y fabricantes no son los que primero es, no son los que la van a aceptar al principio, ¿verdad? Bueno, para nuestra audiencia estamos dialogando con dos representantes de ICAN, International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, esta importante empresa internacional que está en campaña contra las armas nucleares. La pregunta, ¿realmente hay un incentivo para que una potencia nuclear o país anfitrión renuncie unilateralmente a su poder de disuasión bélica? ¿Qué creen ustedes? The question is there really an incentive for nuclear powers or host countries to unilaterally renounce their military deterrent power? Sí, quiero decir, una de las maneras en las que vemos el tratamiento en la prohibición de armas nucleares es tener un poder que a su vez es una herramienta para reiniciar los debates en estos países. Quiero decir, la manera en que el desarme nuclear ha funcionado en las últimas décadas es que los estados y el público están esperando constantemente que los países con armas nucleares actúen voluntariamente en desarmarse, y lo que hemos visto es prácticamente lo opuesto. Ellos no han demostrado ningún interés en tomar los primeros pasos por sí solos. De hecho, están modernizando su armamento nuclear, los arsenales, gastando miles de millones de dólares para llevarlo a cabo. Así que, como vemos, el tratado está haciendo reiniciar la acción de la sociedad civil en esos países, forzando a la gente no solo en los países que tienen armas nucleares, sino también, como ustedes mencionaron, en los estados anfitriones, como en los otros estados que son parte del paraguas nuclear, desafiar a sus gobiernos, preguntarles en qué áreas en su gobierno son responsables por ser cómplices en las acciones de las armas nucleares y forzándolos a cambiar sus políticas y eventualmente empezar a separarse del grupo, así que no sean ya parte de un bloque nunca más y empiecen a desafiar la legitimidad de armas nucleares. Y eso es a su vez algo que ponga mucha presión interna en los estados nucleares para actuar. Entonces, nunca dijimos que el tratado es como una explosión o una bala mágica, pero es el siguiente paso decisivo, es una fundación para las nuevas medidas, para la sociedad civil y para lograr que los gobiernos tengan algún progreso en este problema. Carlos, ¿algo para agregar? Sí, claro, bueno, definitivamente el tratado ha generado muchísimo, ha energizado muchísimo la campaña y lo hace políticamente relevante el tema de desarme en los países poseedores. Pero uno de los poderes principales también que tiene el tratado es que debilita precisamente esa ese poder que tienen las armas nucleares, ese poder, vamos a llamarle mágico, de lo que ha mantenido lo que es la disuasión nuclear. El tratado inicialmente, de hecho, está diseñado para no incorporar, no trabajar directamente con los países poseedores y trabajar el tema de las armas nucleares, debilitar todo toda esta idea de la disuasión desde mecanismos normativos, políticos, incluso económicos y legales,
¿verdad? Que apoyan, yeah. que han apoyado yeah. la tenencia de las armas nucleares a nivel de la comunidad internacional. Es decir, la idea de que las armas nucleares son necesarias para la seguridad nacional, esa es una idea que este tratado precisamente debilita mucho, y más bien como incentivo, en lugar de un incentivo para desarmarse, más bien lo que hace también es debilitar el incentivo para tener estas armas. Daniel, ¿cómo construyeron la masa crítica para que culmine el 7 de julio de 2017, cuando 122 naciones, es decir, casi dos tercios de los miembros de la Organización de Naciones Unidas, aprueben el tratado? Sí, es una muy buena pregunta. Trabajamos de forma sistemática con los países desde 2012, mejor dicho, 2010, en la conferencia de revisión del Tratado de la No Proliferación de Armas Nucleares. Hubo esta primera referencia de las consecuencias humanitarias de las armas nucleares. Así que vimos como un nuevo encuadre. Así que lo que hicimos es una campaña que se realizó en las reuniones de las Naciones Unidas, en integraciones diplomáticas multilaterales. Vimos países unidos para hacer referencias y aceptar el centralismo del planteamiento de las consecuencias humanitarias, y a través de esto construimos una narrativa por la cual la respuesta lógica, la conclusión lógica del reconocimiento se dio, del impacto humanitario catastrófico de las armas nucleares que deberían estar prohibidos. Y era, de hecho, una anomalía en las leyes internacionales que las armas nucleares estén ahí. Este es el peor tipo de arma de destrucción masiva, que no está prohibida de la misma manera que las armas químicas o biológicas lo estaban. Y también, de la misma manera, en otras armas que se consideran tener efectos humanitarios indiscriminados, como minas terrestres y municiones en racimo, que también han sido prohibidas. Así que al edificar en esas grandes experiencias, creamos una masa crítica de estados en las Naciones Unidas. Esto tomó tiempo, ¿sabes? Tomó meses lograr esto que haga la diferencia. Y la cosa clave allí fue que esto haría la diferencia, aún sin el apoyo de los estados con armas nucleares en este proceso. Así que cuando los países llegaron a entender el poder, como Carlos aludió, de este tratado, entonces comenzaron a ver esto como algo emocionante. Y ustedes saben, trabajar con diplomáticos a un nivel humano hizo que ellos quieran formar parte de este proceso histórico, y trabajas con ellos a un nivel humano también. Dense cuenta que esto está a nivel de estado, ya que estás tratando con gente, y creo que esta es la forma en la que vas a poder alcanzar éxito. Carlos Umaña, ¿cuál debería ser el papel de los medios de comunicación en este proceso en el que también ustedes trabajan con tanto esfuerzo? Sí, claro, definitivamente promover el tratado, porque por un lado tenemos la atención, en eso es lo que se han enfocado los medios de comunicación, en la atención, por ejemplo, entre Estados Unidos y Corea del Norte. Pero este tratado es un triunfo también, un triunfo al régimen multilateral. Estamos viendo que muchos países se reunieron en un periodo muy corto para firmar un tratado muy relevante, que al final, bueno, se adoptó por 122 países que estaban en ese momento presentes en el salón. Había más países participando en la negociación, pero en ese momento 122 países lo votaron a favor, y de hecho es un cambio de estrategia en realidad en cómo se hacen las cosas en las Naciones Unidas. Es un gran éxito para la cultura multilateral. Entonces sí les pediríamos a los medios de comunicación que le dieran más cobertura, precisamente más apoyo al tratado de prohibición, y también a la idea de cómo va a funcionar ese tratado. Tenemos, por ejemplo, volviendo a la atención, Estados Unidos, Corea del Norte. Son dos países. Estados Unidos tiene armas nucleares desde hace 70 años, Corea del Norte tiene armas nucleares hace aproximadamente 10. Si Estados Unidos ya había habido tratados previos, el tratado de no proliferación, en el cual un compromiso era el desarme. Si se hubiera llegado a ese compromiso de desarme, muy probablemente Corea del Norte tal vez no hubiera visto la necesidad de incluir a las armas nucleares como parte de su política nacional de seguridad, ¿verdad? En lugar, los países poseedores, al construir esta idea y al reforzarla con sus políticas de que necesitan las armas nucleares para su seguridad, eso pone en peligro el régimen de no proliferación también. Entonces, hay que enfocarnos en las estrategias actuales y ver que en realidad la voluntad de la comunidad internacional es decididamente en contra de las armas nucleares.
Daniel, tengo una pregunta para ti y he estado pensando acerca de la iniciativa de estas organizaciones de base. Reúnen a personas de diferentes culturas, diferentes intereses, y me pregunto cómo abordan sociedades como China, Corea del Norte, Rusia, incluso Irán. ¿Cómo se acercan a ellas debido a ciertas restricciones de acceso a los medios e incluso a los grupos civiles? ¿Cuál es la estrategia en esos países? Sí, es muy cierto. Me refiero a que estamos basados en organizaciones de sociedad civil y en contexto donde la libertad está relacionada con la sociedad civil. Las actividades están restringidas. Es bastante difícil funcionar allí para nosotros. No tenemos socios en China. Ciertamente no tenemos ninguno en Corea del Norte, pero todos estos países son accesibles e influenciables en las Naciones Unidas. Así que traemos activistas de esas regiones también cuando están transmitiendo por Internet para unir a las naciones y alentarlas a hablar con los gobiernos de China, Rusia, en realidad a todos los estados de armas nucleares. No queremos dejar ninguna piedra sin remover, por así decirlo, pero es verdad, nuestro acceso a esos gobiernos es extremadamente limitado en todos esos países. Para una audiencia que en este momento nos está siguiendo multicultural, internacional, ¿cómo podrían explicar esto? ¿Cómo se sensibiliza y educa al público sobre la necesidad de prohibir las armas nucleares? Algunos ejemplos de actividades específicas que se ejecutan en América Latina y para países con esta potencia nuclear. ¿Qué dices, Carlos? Ese ha sido uno de nuestros principales focos de campaña, enfocarnos en lo que son las consecuencias humanitarias. Que la gente, muchísima gente no está al tanto de los riesgos que implican estas armas. Por ejemplo, en los últimos años ha habido casi accidentes, hemos estado al borde de una guerra nuclear por puro accidente, porque los sistemas que las controlan son imperfectos y son bastante vulnerables a errores cibernéticos, incluso ciberataques. Pero también toda la historia que hay, todo lo que han sufrido las víctimas a nivel mundial, eso es algo que también es parte de lo que usamos como estrategia de campaña para nuestros países. Cabe declarar que Latinoamérica es una zona libre de armas nucleares. Nosotros no tenemos armas nucleares, ya tenemos una prohibición, de hecho, dentro de nuestra región, por eso es que no las tenemos. Y ha sido diplomáticamente también uno de los países, una de las regiones clave para lograr este apoyo internacional. Pero aún estando protegidos nosotros mismos de este desarrollo, no estamos protegidos incluso de una detonación local en Asia, ¿verdad? Si se da un conflicto bélico entre India y Pakistán, una situación hipotética, se hizo un estudio en el cual se demostró que un intercambio muy regional, muy limitado, acabaría produciendo efectos globales, una hambruna de 2,000 millones de personas. Daniel, tengo una pregunta para ti. Hace 70 años, la campaña para las armas nucleares dio inicio con una ventaja sobre todo lo que has estado haciendo, además del interés muy poderoso y la idea de que las armas nucleares son realmente buenas para la paz. Los argumentos estándar son que la disuasión es lo más seguro y no habrá un conflicto a gran escala, porque las armas nucleares por sí mismas han evitado incluso los conflictos regionales. ¿Qué comenta al respecto? En verdad estoy en desacuerdo con el punto de vista que de alguna manera, ya sabes, a menudo escuchas eso. Las armas nucleares nos han impedido la guerra y han garantizado mucha vida en los últimos 70 años. Y sabes que es un argumento increíblemente extraño porque obviamente eso sucedió, los conflictos masivos. Durante la Guerra Fría hubo conflictos a nombre de la posición
posición política de las armas nucleares, incluso si esa posición no les daba el permiso directo a ellos. Estaban detrás de la escena y fue un tiempo increíblemente destructivo y peligroso. Y sobre el punto de la disuasión en general, lo que quiero decir, solo miremos la situación entre Corea del Norte y los Estados Unidos en este momento en la península de Corea. La pregunta es, ¿alguien realmente hace que Corea del Sur se sienta más segura? ¿Japón se siente más seguro? Porque son parte del llamado paraguas nuclear. Yo alegaría que probablemente ellos se sienten como un blanco preciso en este tiempo. Corea del Norte no ha sido disuadido de tener un arma nuclear debido a la amenaza de los Estados Unidos. De hecho, ha sido incitada por estas operaciones. Y es aterrador que un régimen como el de Corea del Norte esté edificando y preparándose para poder lanzar un ataque significativo con un arma nuclear. Pero esto va a mostrar el punto de que las armas nucleares, siempre que estén en el entorno y que se las considere creíbles y legítimas, los estados intentarán de todas formas obtenerlas. Y creo que esta es la lección que se saca del conflicto en la península provocadora en este momento. Bueno, y este es un momento muy especial porque esta pregunta no podía faltar. ¿Cuál ha sido el impacto como organización y cuál a manera personal cuando ustedes se enteraron que fueron reconocidos o ICAN fue reconocida y toda la gente que trabaja con ustedes con este Premio Nobel de la Paz en 2017? Carlos. Muchísima alegría, la verdad. A mí me agarró completamente por sorpresa. De hecho, una amiga sueca, parte de la organización, me despertó a las 2:30 a.m. Yo pensé, bueno, yo soy médico también, yo pensé, ¿quién se enfermó? ¿Quién se murió? ¿Qué pasó? ¿Verdad? Y fue más bien una notición tremendo. Ha sido un reconocimiento muy, muy grande a un esfuerzo que muchas veces pasa desapercibido, ¿verdad? Es un esfuerzo cansadísimo que uno hace, que hacemos nosotros incluso trabajando con los gobiernos. Y que para muchas personas pues es un reconocimiento que antes no tenían. Tenemos también, se asegura también por un lado nuestra campaña, ¿verdad?, que vamos a seguir funcionando, y también a nivel de cómo funciona la diplomacia internacional, este es un gran reconocimiento a esa asociación entre sociedad civil y los países, ¿verdad? Cómo los gobiernos se incorporan a sociedad civil y cómo eso, pues, en realidad puede ser una asociación muy productiva. Estamos muy contentos con este reconocimiento y lo vemos como una plataforma también para promover el tratado y para promover también todas las consecuencias humanitarias de las armas nucleares y buscar el desarme. Daniel, esto ha ocurrido muchas, muchas veces durante muchos meses y durante muchos años. Es un viaje solitario. ¿Cuál fue el impacto como organización y el impacto personal al recibir el premio del Pacto y la Paz? Bueno, déjame ver. Personalmente he estado extremadamente ocupado desde las 11 en punto del viernes cuando recibimos el premio, pero creo que uno de los mayores impactos que vemos de inmediato es la atención de los medios sobre él, que ha sido bastante, ya sabes, abrumador de alguna manera, pero realmente eleva el desarme nuclear. Pero también cuando se anunció el premio, lo que hace es el reconocimiento de la estrategia que ICAN ha seguido de parte del comité creador del Nobel cuando anunciaron el premio, y también la importancia de la encrucijada sobre las armas nucleares de prueba, que esta es la mejor respuesta a las crecientes amenazas en el mundo, que están sucediendo bien ahora, y creo que lo que sucederá es que obviamente envalentonará a los estados para que firmen y ratifiquen este tratado, para que podamos alcanzar los números que vimos en la aprobación. Pero también presionó mucho a los gobiernos que son cómplices de un acuerdo del paraguas nuclear. Y ya hemos visto un gran debate en esos parlamentos, en esos países desde el viernes, y vamos a ver, creo, mucha presión de aquellos países que cambiaron sus políticas. Creo que eso va a ser el enfoque importante de la campaña en el futuro, trabajar con esos parlamentarios para reorganizar estos arreglos. Y creo que una segunda cosa es también lo que haré por nuestra campaña de retiro de inversión. También llevamos a cabo una campaña llamada No te fíes en la provisión, que se centra en las instituciones financieras que están financiando los sistemas de armas nucleares, y que creo es algo en lo que mucha gente de todo el mundo puede involucrarse, no solo en estados como con armas nucleares. I want to just add to this
Quiero agregar esto. Leí algunos comentarios de tus profesores, Daniel, que dijeron, no pensé que tendría un Martin Luther King o un Obama o la Madre Teresa sentado en mi clase. Entonces, ¿cómo te afecta eso personalmente a ti, Daniel? Sin duda has hecho tu investigación. No sé dónde encontraste eso. Mi periódico de la escuela secundaria, con seguridad. Sinceramente, para mi profesora de escuela secundaria, la señora Klein, que diga estas palabras es bastante humilde y conmovedor. Pero lo que pienso es que es un premio muy humilde y creo que para todos nosotros en la campaña, porque conocemos la pasta de personas que han estado involucrados en esto, les corresponde a ellos. También, al lado del gobierno, los diplomáticos que no reciben el reconocimiento que merecen, pero creo que para todos nosotros en la campaña ha sido muy emotivo, dado el tipo de trabajo duro que llevamos a cabo en los últimos años. Bueno, quiero agradecer a nuestros invitados. Muy pocas veces tenemos el placer de conocer personas que realmente desafían al mundo existente. Y esto requiere mucha valentía y planificación. Y estamos muy contentos de que ustedes no solo son una fuente de inspiración para muchos a enfrentarse a los grandes problemas, sino que también lo han hecho de manera efectiva. Muchas gracias por ser parte de este programa. Muchas gracias por incluirnos. Definitivamente son un ejemplo y una inspiración para mucha gente. Queremos agradecer a Daniel Hoxta de ICANN y también a Carlos Umaña de esta misma organización ICANN, que han sido reconocidos, distinguidos este 2017 con el Nobel de la Paz, el Premio Nobel de la Paz, y hemos dialogado de una manera muy particular acerca de esto del crecimiento, la proliferación de las armas nucleares. Esto ha sido La Verdad Nos Hace Libres. Juan Carlos, qué gusto tenerte. Tus palabras de despedida. Hasta una próxima oportunidad. Gracias. Ok, y nosotros estaremos con más de estas entrevistas en una próxima oportunidad. No olviden que estamos saliendo a través de Optimum, esta estación de cable en los Estados Unidos, llegando a diferentes estados y a millones de personas. Dios los guarde. Será hasta la próxima.